Buenos días, amigas, amiguitos. Les habla su amiga Marta Liria. Hoy les voy a mostrar el video de cómo se va a llamar frascos y botellas. Entonces, les voy a mostrar primero todas las pequeñitas que tengo, más o menos, ¿no? Entonces, vamos a mostrarle los frasquitos. Aquí están la parte de arriba. La parte de arriba de la botella, la parte de abajo. Todas estas, vamos a contarlas cuántas hay acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 22. Aquí tengo este florerito que hice, ¿se acuerdan? Ese florerito lo tengo porque saqué las flores de ahí, lo tengo ahí listo para subirlo. ¿Qué les iba a decir? Acá tengo otros frasquitos. Mire. Los frasquitos de las vitaminas que en un video dije que iba a bajar el cuadro, pero es que me toca pedir ayuda para poderlo bajar, para retocarlo, pero yo creo que este año voy a hacer este mantenimiento de estos frasquitos, volverlos a pintar. Esto ya le renové la tierra el año pasado. Pero toca los frasquitos otra vez, cómo pintarlos, cómo renovarlos. Bueno, estos son los frasquitos por ahí que tengo. Voy a mostrarles ahorita las otras botellas y los otros frascos. Bueno, aquí continuamos con nuestros frascos. Aquí hay otro frasco, mire. Hay una bella enredadera, miren, y aquí meto las hojitas para reproducir, miren, y eso se reproduce más bonitas, creo que, miren, les voy a mostrar, miren esta belleza, vean, ahí, y la otra está también con conejito, dejémosla ahí, porque ahorita no tengo dónde sembrarlas, mientras hago más materas. Acá hay otros frasquitos, miren. Aquí hay otro frasquito también. Mírenlo. Con enredadera. Una mata de aguacate. De paso les voy mostrando estas bellezas. Miren, miren eso tan hermoso. Le está saliendo flor. Y esas cositas rojitas. Que yo no sé si será la flor o es esta la florecita. Mira. Ay, se me ve. Esa. Y miren esta otra belleza de Calanchoe. Mire, tan hermosa. Ay, no, es que es hermosa. Y mire esta mamita. Mire, con sus hijitos ahí, toda hermosa. Bueno, acá tengo otro frasco. Mire, como pueden ver, es un frasco tan hermoso que está. Suscríbanse, activen la campanita, denle like para cuando yo suba videos, YouTube se lo haga saber. Gracias por sus comentarios. Mire, acá tengo la agüita lista para echarles agüita. Esta les eché unas vitaminas que me habían recetado y no me las tomé. Entonces se las echo a las maticas. Este es otro frasquito, mire, como pueden ver, es otro frasquito muy hermoso. Esta es otra linda botella, mire. Que tiene esta, tiene dos enredaderas, mire, esta y esta que le llaman las paticas de pollito, pero esta es chiquitica
Esta es de las chiquiticas, toda linda. Esta tuve que ponerla en la sombra porque ya no es de sol y se me estaba marchitando. Mire, se marchitó todo esto, y entonces la puse en la sombra. Aquí le da la sombra de las otras. Entonces, esa es una otra botella. Y este es un frasco. Mire, el frasco. Este es un tarro de crema, que era, no, de champú. Y este es otro tarro de un líquido para la cocina. La botella. Esta es otra botella, que mire todas esas plantitas que tiene tan hermosas. Mire, sino que la paré ahí para que la vean. Pero ella está acostumbrada a estar acostadita así. Mira. Esta es una botella de donde viene el aceite. Este es otro frasquito. Este sí es un frasco de crema. Que ese fue uno de los retos que hice con la bandera de hace 2 años. Lo hice con la bandera el reto de la bandera de Colombia. Si alguno lo hizo, ojalá, me gustaría saberlo y mostrar cómo está, cómo lo tiene. Este ya lo retoqué porque se habían secado algunas plantitas, entonces lo retoqué, le removí la tierra, lo pinté otra vez y siguió funcionando como madera perfecta. Mire, y esta otro es otro frasquito. Mire, como pueden ver, otro frasquito que tengo ahí, tan hermoso. Ese sí está acostumbrado a estar paradito así. Este otro, mire, este otro tan hermoso. Es un frasco, pero ese está así, acostumbrado a estar así, porque le tengo acá donde colgarlo y lo cuelgo ahí en un pedacito. Tengo que pasarle revisión, mire, a quitarle las hojitas secas. Y bueno, ahorita vamos a mostrar otra parte de los frasquitos. Esta también es la unión de dos, de una botella, pero el sol no sé si la deja. Bueno, amiguitas y amiguitos, continuamos acá mostrando las botellas. Mire, esta está florecida, y los frasquitos. Este es un frasquito de vidrio que también tengo que hacerle limpieza, quitarle todos los pasticos y todo, porque como pueden ver, tiene plantitas que no le corresponden ahí. Son estas botellitas. Quería decirles que se ven muy bonitas así, pero la verdad es que no las tengo así porque es muy difícil rociarlas. O sea, para rociarlas se regaría en la tierra, porque mire, así se ven preciosas, preciosas. Y entonces por eso no las tengo así paradas. Entonces las tengo así acostadas. Entonces, mire, este lado estoy aprovechando y estoy limpiando. Entonces voy a quitar todas estas miniaturas, estas pequeñas, todas estas. Y mire, aquí ya estoy barriendo. Mire toda la tierra que ya ha salido de este pedacito que saqué. Entonces voy a tratar de acomodarlas todas en las botellas en este lugar. Ya las había tenido, pero no las había tenido como en orden. Entonces voy a mostrarle las otras botellas. Acá está esta otra, que esta fue una de mis primeras botellas, digamos así, sembradas en botellitas así ya. Esta también ya está retocada, se sembró otras plantitas. Esta hice un reto también de miniaturas, de materas miniaturas. Este fue hace como 2 años también que hice el reto de miniaturas, mini jardines.
Esta también pertenece a esas y son frasquitos, miren, todos son frasquitos. Este es también otro frasco. Esos sí los tengo parados, o sea, no están acostados. Mire, esta me parece espectacular también, pero esta sí la tengo parada, pero la tengo debajo de esta otra para que cuando se caiga la tierra, caiga sobre esa que ya no se cae. Mire, pero ese es un frasco. Esta es otra botella. Mire, este es otro frasco, que son los frascos del aceite. Mire, ese fue restaurado. Tampoco lo tengo parado así porque se le cae la tierra. Entonces las tengo acostaditas. Esta otra también, mire. Este es también otro frasco. Mire. Aquí está su tapa, pero esta está renovado también porque ya se había roto, estaba vuelto nada, entonces lo rescaté. Y ya son como 40 materas que rescaté el año pasado. Esta está para rescatarla, miren como pueden ver. Mire, esta, ay, menos mal que, mire, esta que se, mire, se vuelve mejor dicho, con todo cuidadito, si no. Se rompe y no alcanza la restauración, porque esa la restauro así por ahí en videos. Voy a hacer otro video por cómo restaurarlas. Mire esta otra, esta quiero que florezca porque esa sembré diferentes tonos de la florecita, un rayito de sol. Y mire esta fue una casita que hice también en botella. Mire. Está grandísima, también ya la retoqué y esta otra también, mire, esta está hermosa, esta es otro frasquito también, mire, yo le digo que es el mostrico porque miren eso, fue una de las primeras botellas que hice. Entonces no sabía cómo esto, yo le abrí huecos y todo eso, y eso resulta que hay que colocarle telita para que no se salga la tierra. Miren, esta hay que retocarla. Y aquí le voy a mostrar estas otras. Esta es otra que esta es hermosa. Mire, esta es una botella que tiene varios frasquitos. Tiene por todo alrededor. Esta también le hice un video por ahí, que es la nodriza. Esta otra, esta sí casi no la he mostrado. Esta me parece hermosa. Tiene un rayito de sol. Y es también una botella. Como pueden ver, mis hermosas maderas son todas lindas, lindas. Yo trato de cuidarlas para así mismo seguir, que sigan sirviendo y no hacerle mal al planeta de utilizarlas y luego botarlas, no, porque como pueden ver el sol las quiebra así como esto, entonces cuando ya se están quebrando yo les pongo un revestimiento y vuelven a funcionar. Además que cada materia así de grande sale como en unos 30 mil, como unos, no mentiras, perdón, estoy exagerando, como unos 10 mil pesos, así de grandes, que quepan todas esas matas, sale. Entonces ahorita nos vemos en ese, ya cuando esté organizado, vamos a seguir barriendo, limpiando, y ya cuando esté organizadas todas las plantitas, las mostraré. Bueno, amiguitas y amiguitos, hasta ahora terminé desde esta mañana que les mostré. Serán las como las 7:30 de la mañana y son las 12:30. Y hasta ahora terminé porque me toca hacer un receso porque está haciendo muchísimo calor. Este lado tenía todos estas que no me acuerdo cómo se llama,
Bueno, ahorita en el camino me esto. Entonces las quité todas, las de acá, eran todas de estas. Y las quité y coloqué las flores así. Y vea cómo quedó ese rinconcito. Esta matera estoy estrenándola porque mi hijo la iba a arreglar, un pedacito que se había caído, pero resulta que cuando miró estaba toda podrida, entonces le tocó hacerla. Entonces estoy estrenando matera, mire. Entonces este es el pedazo que quedó y ahora le voy a mostrar el otro. Mire, aquí fue donde pasé todos los coleos, amiguitas y amiguitos. Entonces coloqué todos los coleos en este lado. Acá todos, sino que por el sol, creo que no se ven bien. Así fue como quedó este rinconcito, todo el que mostré, frascos, botellas, todo lo que está sembrado en botellitas. Mire cómo quedaron las botellitas, los frasquitos, todos. Acá coloqué los frasquitos de vidrio, que eso no los había mostrado. Mira, uno, dos, tres. Tres, que están los más lindos. Y bueno, allí hay otros coleos. Mira. Esta es la otra parte donde está haciendo ya sombra, un poquito de sombra, porque lo que es este lado sí está haciendo mucho sol. Bogotá está como si estuviéramos en tierra caliente, pero bueno, gracias a Dios hace sol, hace días no llueve. Este año no ha llovido sino un solo día en lo que llevamos del año. Bueno, amiguitas y amiguitas, espero que les haya gustado. Ah, mire cómo quedaron las pequeñitas. Todas las pequeñitas las coloqué allá en ese ladito. No paso a esto porque es que el sol me... Tanta repetición, pero es que tengo muchísimo calor. Ya estoy que me bajo a bañarme y a hacer el almuerzo. Entonces, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Ay, mira, acabo de dar cuenta que este calanchoe, mire, tiene flor. Ay, mira, tan hermoso. Es naranja. Mire, tan hermosas esas campanitas. Ay, no me había dado cuenta de esa flor tan linda. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios, por ver los videos. Ay, mire, y les iba a mostrar, mire, en esta tengo tres diferentes gazanias de color. Y en esta, mire también, mire, una, dos y tres. Todas son diferentes. Mire, esta es diferente, esta es diferente, esta es diferente, esta otra y esta otra también, mire, diferente y esta es diferente. Y hay de otra, de esta misma, hay en amarillo. Porque mire cómo está lleno allá al otro lado, que ya se podía pasar un poquito. Y mire, solamente queda ese espacio, un poquitico nomás. Pero, y eso que todavía voy a hacer más materas, me las voy a colgar en las orejas. Voy a colgar en las orejas las materas porque ya no hay más espacio. No, y cuéntenme si no les pasa a ustedes que entre más tenemos planticas, más queremos. Mire, esto ya no hay por dónde pasar. Pero qué delicia, qué bonito. Yo me divierto muchísimo. Todo el tiempo lo invierto en el jardín. En el jardín y la costura, ¿no? Entonces, esa es la idea. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. A la Virgen nos acompañe. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.